siguiente obra es Cucún. Autora, doña María del Pilar Miralles Castillo. María del Pilar Miralles Castillo nace en Almería el 22 de abril del 97 y estudia desde los 8 años en el Real Conservatorio Profesional de la misma ciudad la especialidad de flauta travesera, centrándose en la rama de composición. Accede al Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada en el curso 2015-2016 y actualmente cursa cuarto de composición. Se encuentra estudiando asimismo sexto curso de enseñanza profesional en el Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrio de Granada, la especialidad de piano. Como compositora, ha participado en diversos concursos nacionales e internacionales, como el 26º concurso de composición musical de Paso Doble Villa del Pozo Estrecho, en Cartagena, el concurso internacional de composición para banda Darebet 2018 de Bélgica, o el 5º concurso nacional de marcha de procesión José Alegría Scanner de Almería. Y ha sido finalista del primer concurso de composición para jóvenes andaluces del Centro de Documentación Musical de Andalucía, en abril de 2018. Ha realizado varios estrenos de obras y arreglos con agrupaciones como el Quinteto Blanca, Granada, la banda de la Asociación Cultural de Níjar, en Almería, o la banda municipal de Jora, en Jaén. Por último, ha participado como alumna en distintos cursos de interés, como el curso de análisis impartido por Alicia Díaz de la Fuente en el Real Conservatorio Superior de Música de Granada en mayo de 2016, el curso de dirección de banda impartido por José Rafael Pascual Villaplana en mayo de 2017 en el mismo centro, o la masterclass de análisis impartida por Enrique Rueda en Guadix en julio de 2018. En lo que se refiere a la obra, tras leer un poco la historia de la Villa del Espejo, me intereso por los antecedentes más antiguos de esta, la ciudad iberoturquetana de Ucubi, a la que Julio César le concede la categoría de colonia romana con el nombre de Colonia Clarita Iulium Ucubi en el año 45 a.C. Esto sirve de inspiración para el título de la pieza, que será el mismo nombre de la población en su origen, Ucubi. Sin embargo, para la inspiración musical nos trasladamos a la Edad Media, época en la que se construyó el Castillo de Espejo, y más tarde, en la guerra civil entre el monarca Enrique IV y el infante Don Alfonso en el siglo XV, y otros enfrentamientos de la nobleza cordobesa en los que la villa jugó un papel estratégico. Con esta fuente de inspiración observamos una introducción majestuosa, el castillo, que evoca a la nobleza de la época en el castillo y la grandiosidad del propio edificio. Más tarde se inicia una danza, danza cortesana, acompañada de la percusión, que se va alegrando cada vez más y acaba triunfando. Sin embargo, la alegría se acaba por el aviso de guerra que dan los metales, la batalla, y comienza una batalla medieval que sube a lo más alto del clima de la obra. En este punto se acaba todo, Ucubi resurge, pero surge de nuevo la melodía de la danza, mucho más lenta y señorial, dando paso de nuevo a la calma en la corte.